Hoy, un aparejo que me pidieron hace bastante tiempo. Es por un lado. Por otro lado, durante todo el verano, hace 2 días que llegué de pescar, y por cómo viene la cosa, se viene manteniendo firme la burriqueta, que ahora les voy a mostrar el aparejo que yo hago para la burriqueta. Hay distintos formatos de aparejo, pero el que estuve usando y el que más se repitió, el que más rindió, que entremezclado salió algún pichón de corvina negra y alguna corvina rubia flaca, pero burriquetas, hay mucha población de burriquetas. Y bueno, debí el aparejo este en el canal, y aparte que es muy rica para comer. Para mi gusto, está entre el lenguado y la brótola, la burriqueta en el podio. Así que miren qué sencillo que es. Y ahora, cuando termine el aparejo, le voy a dar dos o tres datitos para que tengan en cuenta. Y no fallen con la burriqueta ahora que se viene Semana Santa, lo que tengan la posibilidad. Y creo que se va a quedar bastante tiempo. La burriqueta la podemos agarrar desde donde empieza el agua salada, Necochea, San Blas. Tienen bastantes kilómetros para pescar burriqueta. Que no es la roncadora, ni es la corvina chica, es burriqueta, amarronada, panza bien blanca, más o menos los colores de un pez palo tiene. Pero bueno, ahí en los shorts tienen las burriquetas del canal de YouTube Guillermo Torini. Vamos a empezar con todo lo más seco, nylon del 60, 0,60 milímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer es un esmerillón. Ni muy grande ni muy chico. Este es un número 9 de Marine Sport. Y le vamos a hacer un nudo aguja. Pero ya saben, ustedes le hacen el nudo que les parezca más conveniente, que les resulte más práctico, siempre y cuando sea un nudo fuerte, porque vamos a usar un plomo a veces, según las condiciones del agua. Un plomo pesado. Si hay arena, casi cualquier tipo de plomo. Si hay piedra, plomo de destrabe, como ya lo tienen en el short del canal, de cómo se fabrica, cómo se utiliza con los ganchos para afuera, para que se trabe y destrabe, Entonces, bueno, ahí ya tenemos el típico nudo aguja de siempre. Es un aparejo corto, muy sencillo, inclusive tiene unas virtudes que ahora les voy a decir. Entonces, vamos a medir 1 metro. Aparejito corto, fácil de armar. Ármense en dos o tres y van a la piedra. 1,50 vamos a cortar, Cortamos en chanfle para que las perlas, no mostacilla, perla, entren fácil. Les decía que tienen dos opciones. Si van a pescar en la arena, o sea, Villa Gesell, Pinamar, Costa del Este, etcétera, etcétera, plomo sin destrabe. Si van a pescar Mar del Plata, Mar Chiquita, Mar de Coho, yo voy a pescar a Mar de Coho y a Mar Chiquita, los dos lugares, está la burriqueta igual, Santa Clara del Mar, y así siguiendo para Miramar, usen plomo de destrabe, Entonces, tenemos el inicio. Con un esmerillón número 9, vamos a pasar la primer perlita. O sea, con este mismo aparejo que yo le estoy armando, picaron varios pichones de corvina negra,
Alguna corvina rubia también picó, pero no era lo que estábamos buscando. Y muchas borriquetas. Enhebramos. Yo le pongo este rotor de plástico porque es inoxidable, no se rompe, y va bárbaro. Pero ustedes ponen el que les crean conveniente. Lo vamos a llevar para donde empezamos, ¿eh? Ahí tenemos el comienzo de la línea. 15 centímetros y vamos a hacer esto. Una, dos, tres, cuatro pasaditas, ¿eh? Cerramos hasta que salga el 8, lubricamos y cerramos, ¿eh? Cuando hacemos un nudo arriba de la madre, arriba del nylon, tiene que quedar así, ¿eh? Como si no estuviera, con la curvatura natural del nervio del nylon. Cada nylon tiene un nervio distinto, ¿eh? ¿Eh? Este es 0,90, tiene un nervio distinto. Pero si hacemos el nudo con 4 o 5 pasadas, primero que va a respetar la estructura del nylon. Segundo, que no va a debilitar de ninguna manera. Yo lo hago acá así para que no tenga rebote. Y ahora bajo lo que coloqué y le hago un corredizo, ¿eh? Un nudo corredizo. Este es Hilobae, para los que preguntan, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco pasaditas, simplemente porque me gusta de que quede bien cerquita, mostacilla, perlita rotor, perlita nudo, ¿eh? Entonces, de esta forma, yo no tengo que andar acercando con un clavo o con algún artefacto y me queda todo lo que puse bien centrado. Y esto tiene que girar, por eso es un giratorio, ¿no? Los que quieran poner un micro esmerillón, le ponen un micro esmerillón. Un rotor espiralado no, porque por ahí le pica un pichón de negra y se los puede abrir o algo, o una corvina negra, ya que no es pichón. Hay mucha corvina negra y hay mucha burriqueta. Bueno, acá tenemos la primera sección de la línea. Ahora vamos a repetir la misma operación. Va a ser una línea de dos brazoladas, ¿eh? Pongo la perla, paso el rotor. Por eso estoy usando un nylon de 60 en la madre y en la brazolada que ahora les voy a mostrar. Con el garra de águila número 1, es chico, es un anzuelo que mide 3 centímetros, se los digo en centímetros para que se entienda bien, desde donde empieza a caer la curvatura hasta el ojo. Este va perfecto para la burriqueta, porque ahora les voy a decir un tema que va a tener en cuenta. Acá voy a hacer lo mismo, voy a medir 15 centímetros, vamos a medirle 20 acá para el nudo del esmerillón con mosquetón. Pero vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 pasaditas, llego al 8, mojo y ahora voy a poner un esmerillón y mosquetón cumplido, ¿eh? O sea, cumplido me estoy refiriendo a que sea fuerte. Es un aparejo que se puede usar con salida o chicote, o a veces no es necesario porque se puede poner un plomo de 125, de 100 gramos y va perfecto. Pero si el plomo no se agarra, tenemos que estar preparados para hacer un lanzamiento como si fuera un aparejo para variada y con salida, ¿eh? Entonces,
Vamos a llevarlo ahí. Vamos a repetir el mismo nudo que al comienzo. Ahí, una, dos, tres, cuatro. Esta es la vuelta que cada uno le dé, es a gusto, o el nudo que cada uno quiera. Lo único que tiene que ser un nudo fuerte, ¿eh? Estamos pescando en agua salada. Y aunque podemos achicar un poco el equipo para tener más sensación de pesca y demás, los nudos tienen que bancársela. Esa no queda otra. Ahí cortamos. Fíjense de que no se les marque el nylon. ¿Por qué no lo lubriqué el nudo aguja? Porque el nudo aguja no se lubrica, no levanta temperatura, ahorca y cuando llega al tope ajusta. Entonces, por ende, ¿ven? No levanta temperatura, no tiene fricción, por lo tanto no necesita lubricarlo. Acá vamos a hacer lo mismo. Me quedó el otro esmerillón de nylon, en este caso el blanquito, el doble cono, y le hago 1, 2, 3, 4, 5, otro corredizo. Ahí vamos, muy bien. Llevo, arrimo hasta donde yo quiero, cosa de que el barquito gire. Si no gira, tenemos un lío. Así que una ajustadita para que afirme nada más. Y terminamos con el hilo de nudo corredizo. Ah, pero si me preguntan, acá está el que uso yo. Uso backing, que es otro material, o si no, este hilo. Hilo BAE número 20, color blanco. El marrón, el negro, el verde, oliva y los demás parecen igual, pero después no ajustan. Este ajusta y no lo mueves más, que es el objetivo de un nudo corredizo. Bueno, vamos a repasar. Yo tengo de inicio 22 centímetros y un esmerillón. Entre esmerillón y esmerillón tengo 95. Y del esmerillón, del último esmerillón, el que va al agua, al plomo, digamos, con esmerillón y mosquetón incluido, otros 22. Hasta ahí vamos. Yo ya les empatillé un anzuelo. Este es un Mustang número 1, chiquito, empatillado, y como tiene el ojal caído, se llama así, ahí tenés tres formas: levantado, recto, paralelo a la pata o a la tija del anzuelo, y caído, Estos son como, está caído como los anzuelos de mosca. Anzuelos de mosca también sirven. La cosa es achicar el anzuelo, que no sea anzuelo grande. Sí cargarlo bien de carnada. Ahora les voy a decir cuál. Pero no anzuelo número 1, número 2. Salvo que veamos que sale 1, 2, 3 corvinas negras seguidas. Cortás la brazolada, pones un número 2 o 3 y ya le pones un langostino o lo que fuere, porque ahora les voy a decir con qué salieron las corvinas negras. Bueno, ahora qué hago. Ven que yo soy de usar brazoladas largas, pero en este caso van a ser brazoladas cortitas, porque son las brazoladas que mejor estuvieron andando en todas las situaciones del mar como estuvo. Hacemos el mismo nudo aguja, también para colocarle la brazolada. O sea, es una línea muy, muy fácil, muy, muy rápida, que yo la estoy explicando, ¿no? Si no, sería mucho más rápida. Ya me armé esas que están ahí. Entonces, voy a la canaleta que tiene el barrilito y lo ciño más o menos la misma, el largo de una brazolada para pejerrey de mar con la línea elevadora o quebrada, más o menos el mismo largo, no brazoladas tan largas. Esto, bueno, yo pesco de playa, no me gusta la escollera,
pero la pueden usar en la escollera, en el muelle, donde vayan a pescar. Entonces, bueno, nos quedó ahí, ¿eh? ¿Ven? Esto no se rompe, no se abre, no se parte el nudo, como dicen en España, ¿eh? Entonces nos queda nudo fijo, nudo corredizo, primer brazolado, que va a caer ahí, ¿eh? Ahí. Y ahora les voy a empatillar una, para que no desperdicien nylon, y lo hagan a la medida que ustedes quieran. Bueno, voy a agarrar nylon, puede ser 60, cualquier 60, este Surfish, este dorado, total es, no requiere mucha ciencia la burriqueta. Sí, el anzuelo chico, como este o más chico, de acá para abajo, no de acá para arriba, peinamos un poquito. Entonces fíjense, yo voy a medir acá. ...40 centímetros... pero voy a medir 60 por lo que me van a consumir los dos nudos, ¿eh? Voy a colocar el anzuelo acá, voy a recorrer hacia el otro extremo y lo voy a poner acá, un empatillado común y corriente, pero sin cortar de acá. Entonces van a ver que no desperdicio nylon. Una vuelta trabada, 2, 3, 4, 5 vueltitas y tiro, nada más que eso, ¿eh? Una vez que lo tengo ahí, lo voy a presentar para poder aprovechar el ojal, ¿ven? Ahora sí lo ciño, ¿eh? Me lo rasco en la mano, en la otra mano, caigo con la yema para no marcar el nylon. Fíjense, no desperdicié nada de nylon, ¿por qué? Porque yo ahora corto acá, ¿eh? Y esto vuelve a la bobina. Acá hago así, mira. Lo enhebro por el ojo para que me caiga por adelante. Y al tener el ojo caído, bien digo, tengo palanca. En cuanto toca, clava, ¿eh? Entonces ahora agarro la pinza, lo termino de ceñir. Háganlo así porque van a pescar muchas burriquetas y si hacen cuaresma se van a poder comer unos ricos filetes de burriqueta. La burriqueta promedio que tenemos ahora más chiquita es así, ¿eh? Tendrán unos 25, 28 centímetros, pero hemos sacado burriqueta hasta de 45 centímetros, así. Esas lindas, grandes, como la de Necochea. En Necochea hay mucho mejor burriqueta, ¿eh? Miramar, pero bueno, te juntás por cada burriqueta dos filetitos bien blancos, una carne muy sabrosa, etcétera, etcétera. Y ahí hacemos lo mismo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajo, enhebro y ya tengo el nudo aguja para enhebrar la segunda. Entonces entro por abajo del aparejo, voy hasta el barrilito, agarro la canaleta. Bueno, ahí se me escapó. Como acá no editamos los videos, esto puede servirle para que no les pase. Como es de ahorque, abre. Entonces sujetamos bien, mejor el barrilito, no como lo hice yo recién, y ahí va a cerrar. Ahora agarro el barrilito así, como una T, lo ciño de ahí, afirmo de acá y corto. Ahí me quedó la segunda brazolada. O sea, vamos a mostrar el aparejo. Así queda el aparejo. Simple y tradicional. Una brazolada, dos brazoladas abajo del plomo,
Esto por la duda de que estén las corvinas negras, los pichones, puedan encontrar la carnada, ¿eh? Tiene boca retráctil, están comiendo en la arena, en la piedra. Y acá ya le digo, le enganchan un plomo de acuerdo a cómo está la correntada, ¿eh? Cierran y después, bueno, como siempre les digo, ahora les voy a decir el encarne. Traten de no usar tablitas que marcan la todo el aparejo, ¿no? Lo dejan como un acordeón, una cosa horrible. Ahí entra la madre. Ahora va a entrar la última brazolada, ¿eh? Yo les estoy hablando de burriquetas, pero si llega a pasar la pescadilla, llega a comer alguna brótola, bueno, les va a servir exactamente igual. Eso no se va a poner a ver si es un aparejo para brótola o un aparejo para burriqueta. Y ahí me queda el otro anzuelito, ¿eh? Entonces yo acá tengo un diámetro de 10 centímetros que me va a permitir que cuando yo desarmo el aparejo para atarlo a la salida del reel, como les estuve mostrando, o sea, lo ato acá, yo no llego, lo llevo armado caminando. Cuando yo lo ato, cuando yo llego, esto está puesto en la caña, el reel, bueno, ya pasó toda la salida. Este va atado directamente a la salida, sin esmerillón y mosquetón, sin ninguna cosa rara. Un nudo directo al aparejo. Cuando termino de pescar, corto ahí y vuelvo a guardar el reel. Este es el nudo el aparejito de burriqueta tradicional, que ya les digo, rinde en todo lo que es agua salada. Hoy está la burriqueta muy firme y el pichón de corvina negra, o pichón se llama más o menos hasta los 5 kilos. Después están las moritas, que son más chicas que las corvina negras, pero sigue siendo corvina negra. Y hasta puedes, si agarras una corvina negra grande con esto, la vas a sacar igual, ¿eh? El anzuelo este no lo va a abrir. Estamos trabajando con anzuelo de nylon de 60. Ahí, bueno, va a depender de cómo la trabajes vos con la caña, la flexión natural de la caña y la estrella de arriba. Ahí está la corvina negra, va a seguir estando si la temperatura se mantiene del agua más o menos como está ahora. Y después, lo que les iba a decir, el tiro no más de los 80 metros, 60 metros, está cerca la burriqueta. Primer tip. Si está muy crecido, si están en la máxima, va a haber que hacer un tiro un poco más largo y caer atrás del primer banco de arena, ¿eh? Ahí va a estar la burriqueta mezclado con el pejerrey, etcétera, etcétera. Entonces, tiro corto si está abajo. Tiro un poquito más largo si está en creciente o está en la máxima. La marea, me refiero a la marea. Después, Mar Chiquita, Santa Clara, Mar de Cobo, La Caleta, todo está minado de berberecho. Yo le mostré en un short. Abrís el berberecho. Lo pelás, lo vas poniendo arriba de una tablita que se seque un poco, que tome un poco de consistencia. Y la forma de encarne, que se las voy a mostrar en la playa porque ahora yo me voy para allá. Pasas uno, dos, tres. Acá te entran como seis o siete berberechos. Hilo elástico, ¿eh? Hilo elástico, ya lo vieron en el encarne, tienen varios encarnes con este hilo, pero bueno, se los muestro igual. Se encarna contra el viento. ¿Eh? No mucho hilo tampoco, ¿ven? ¿Cómo queda? Acá no tengo berberecho, si no tendría un olor a podrido, se me hubieran puesto feo. El berberecho usan lo que van
sacrifican lo que van a usar, no de más. Al otro día van de vuelta y van a haber hecho de nuevo. ¿Qué es lo que mejor funcionó todas estas veces que estuve pescando? Berberecho en un anzuelo y langostino en el otro. La anchoa ni la tocaron, ni le dieron bolilla. Y si no hay langostino, camarón. Siempre tenemos que estar pensando en que conseguir carnada buena. Traten de conseguir carnada buena, lo más fresca posible. Y si no hay para langostino y no hay para camarón, ahí va el segundo sugerente, la segunda sugerencia. Juntar berberecho, tenés que meter la mano en la arena nada más. Juntás un, no sé, unos 30, 40 berberechos y tenés por un montón de carne. El tiro, no muy lejano, si no te pasás, salvo que esté crecido. Si está, y si está abajo, el tiro más corto que vos veas, donde rompe la ola, atrás está la última ola, atrás está el banco. Y después, nada más. El tercero, si ves que en este aparejo, si vos ves que en el agua, en la pesca se está dando pescadilla más grande y no querés, pescadilla y buena y no querés que te melle la brazolada, salieron dos o tres corvinas negras grandes y tenés una sola caña, con este mismo aparejo lo único que cambiás es la brazolada, le dejás una sola abajo, y si tenés cangrejo, cangrejo, y si no, bueno, langostino. Pero tengan en cuenta que las corvinas negras que salieron pescando burriqueta fueron con los berberechos, los berberechos agarrados ahí en la misma playa, sin ningún horario en especial, tanto a la mañana, como al mediodía, como a la tarde, tarde-noche. Se estuvo dando muy buena pesca de burriqueta, y bueno, a los que nos gusta la burriqueta y a los que somos fanáticos de la burriqueta, bueno, este es el momento ideal. Así que bueno, gracias, y acá está la línea burriqueta. Más sencillo que esto es imposible, y después, bueno, el equipo es a gusto, frontal, rotativo. No es un tiro muy largo, una caña de 360 va bien. Yo uso todo caña de 390, posa caña y a divertirse con la burriqueta. Pescado rico si los hay. Chao y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Hoy